da miedo. La cabra te mira así. Ya va, que va. La comida está ahí. Como pidiendo otra cosa. Que vaya miedo. La mami lleva para abajo. Sacar Sao la maleta. Deu. Posición ataque. Posición ataque. ¿Qué has puesto, Caro? Enséñamelo. Cosito madrileño. ¡Oh, mira que por ahí vienen dos más, ¿eh? Estamos rodeadas, ¿eh? We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Tenemos un problema. Petadita mi mochila. Ya de la bolsa de cereales no aguanto más. Petadito, perfecto. Hasta aquí hemos llegado. Y no ha llegado ni al primer punto de vista. Querían dar un pase de los cereales. Y llevámonos y se convirtió en 5%. Y han salido a la bolsa de la mesa. A la mochila, ¿no? Y ahora lo estamos rescatando. Y yo, pero que no tiene fondo. A ver. Ahí está todo lleno. ¿Qué parece al piste? La bolsa está rota por dos sitios. Y eso. Hoy, segundo día de raid. La manada se acaba de enterar de que tenemos que subir a la altura de esas rocas de ahí. La manada está triste. ¿Está a punto de pánico? El león dice que solo es un repechito. El humano ya ha sido inteligente y ha puesto un ascensor por allá arriba. Hola, ¿dónde estamos? Hola. ¡Suato! Thank you.
echando de menos. Maya, te queremos. Marina, quédate. Marina, tendría que estar aquí, a punto de caerse. Ahora hemos encontrado. Pues no estaba tan perdido, ¿no? Hola, estamos en la cola de caballo. Que es por ahí, muy bonito. Todo lleno de gente. Y vamos a subir a la clavija de Suazo, que es esto de por ahí. Por ahí vamos a subir. Vale, hop. Lo he pasado muy mal. No, en realidad es una tontería. Mentira. Pero la has subido todo, son muy fuertes. Sí. Dios, casi lloro. Hemos escalado literalmente con manos y piernas. Mira qué bonito el valle. Antes de entrar la vida ya llegaba a la rodilla. ¿Verdad? Mira, y ahora tenemos que ir por camino, ¿dónde está el camino? Allí. Y por tirar por detrás de la montañita. Acabamos de llegar a refugio de Gori. Estamos en una cabaña. Bueno, es el tercer día de Ray. Y hay una lasiada. Que yo digo lasiada. Lacia. Soy una lacia. También dormimos aquí hace dos días. Estamos perdiendo clan poco a poco. Vamos quedando cada vez menos, pero bueno. Vamos a ver ya. Está muy calentito porque hemos puesto la puerta de una trinchera. Con mochila y todo. Gracias a la ingeniería.
de María del Carmen. Echamos de menos a Marina, debería estar aquí, aunque estaríamos un poco más apretados, pero le echamos. Pues bueno, hoy hemos bajado al refugio de París. Nos han echado una bronca por ducharnos. Con agua helada. Luego hemos bajado... Dicho que somos unos sinvergüenza. Después hemos bajado por el sendero en el que María Carmen se ha torcido el pie. Después hemos seguido andando, cruzándonos con un montón de guiris, que eso ha sido el rayo más raro de la vida, viendo a los niños así chicos, así en el mismo camino que nosotros. Y hemos tardado 2 horas por mi culpa, porque tenía que andar apoyándome en un palo. Oh. ¿Hola? Y claro. Y claro. Oh, yeah. Cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina. Lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de romiel y velas. Una caja llena con mi prima. Soy la muerte. Solo quiero un niño, vaya gusto. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul. El cielo azul. Pero vamos sin mochila. La sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Hola, ya estamos arriba. Eso es Francia. Y eso es España. Y Caro y yo hemos hecho honor a nuestra sangre andaluza y nos hemos echado una siesta en los Pirineos. Vale. En medio de una montaña. Subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul. El cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Última noche de Rai. Bravo. Bueno, de Rai. De Rai. Sí, tenemos invitada especial que es Marina. Hola. Marina, ¡ole! Pero en verdad estoy de la noche, claro. Esta noche no grabamos. Última noche. Qué bien he terminado de Rai. Las dos listas, Mari Carmen me ha sustituido. Yo no tengo nada, no. Es el último día de Rai, que os ha parecido el Rai. Muy duro, muy largo, muy fuerte. Muy duro, muy largo. A mí me ha encantado. No, me hubiera gustado mucho hacer el Rai. A mí me ha gustado mucho lo que he podido hacer hasta que me lo hice. A partir de que me lo hice, todo es horrible. Lo que más me ha gustado ha sido las clavijas. Las clavijas me han enamorado. No, he sufrido mucho. Yo también. Y Javi, ¿a ti qué te ha parecido? Hola. ¿Qué te ha parecido el Rai, hijo? Muy guay, las clavijas, el valle y todo eso, muy chulo. Y la cola de caballo es preciosa. Pero no había sombra. Buenas noches. Vamos a despertar todo el camping. Muah, muah, muah.